है आज है दिन 35 अवित्य ज्ञान रतन अभी हम मोहिनी देवी से सुनेंगे जैसे ही मन में परमात्मा का संकल्प आता है, परमात्मा कहें, प्रभु कहें, ईश्वर कहें और हम सभी बाबा कहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भगवान और ईश्वर कहते हैं तो हम सभी के मन में भावना, विश्वास और प्रेम तो उत्पन्न होता ही है। लेकिन ऐसा सुना है कि भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही कोई बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन वो समीपता का संबंध, एक संबंध का अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमेशा हम सुनते हैं कि बाबा शब्द बोलो। जब बाबा शब्द बोलते हैं तो बहुत बहुत प्रेम और समीपता का अनुभव होता है। तो बाबा की याद प्रेम के आधार से है। Entonces, recordar a Baba basado en el amor y también confiar en Baba completamente. Este pilgrimaje de recuerdo está basado en el amor. Y segundo, está basado en logros. Y tercero, cuánto lo reconocemos a Baba, quién es Baba, quién es Dios, dónde vive, cuáles son sus virtudes, sus poderes, sus virtudes, sus logros. Tenemos la presentación completa. Tenemos el conocimiento completo, pero el reconocer a Baba basado en las relaciones, en las cualidades, en los poderes, mientras así se hace más cercana la relación. Vamos a hablar de esto. Recuérdeme a mí en lo que dice Baba. Entonces, antes de comenzar cualquier acción, ya sea grande o pequeña, incluso por un segundo o por muy largo tiempo, recuerdo, antes de empezar cualquier tarea, y así habrá éxito en cada tarea. Cuando dice karma yoga, significa que tus acciones tienen que estar en el recuerdo de Baba. Cuando realizas cualquier acción, recuerdas a Baba. Eso es una vida. Entonces estamos siendo yogis cuando realizamos acciones. Cuando vamos a amarlo, yo sentía a mamá. Yo sentía que era un alma yogi, siempre llena de amor, siempre perdida en el amor de Baba y sirviendo a la Yaya con mucho amor. Porque mamá tenía muchas obligaciones, muchas tareas. Entonces, cada hijo en la Yaya, ella cuidaba de cada hijo, de cada departamento, ella lo cuidaba. Ella tenía muchas obligaciones que realizar. Lo que sucedía en cada departamento, ella cuidaba. Así, mamá, con mucha cooperación, hacía eso. Ella tenía muchas obligaciones. Pero siempre, siempre estuvo perdida en el amor de Baba y en el recuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una es realizar acciones y otra es recordar
a Baba. Yocha es siempre recordar a Baba y después la elección, realizar acciones. Entonces hay una diferencia. ¿Y cuál es el sentimiento que se tiene dentro? Tenemos sentimientos por la Yagya, tenemos sentimientos para servir a la Yagya, a la familia, para servir al mundo. Hay sentimientos puros, pero si hay recuerdo con eso, ¿qué sucederá con el recuerdo? La mansa seva también está sucediendo. Y no tienes que decir nada, no se necesitan palabras. Entonces puede servir a través de la mente, palabras y acciones. Esas son las experiencias del del principio. Cada hijo, las hijos, las mamás, todos estaban tan entusiastas y felices. Ellos jugaban, no trabajaban. Ellos sentían como que estaban jugando. Tenían tantas obligaciones, mucho servicio, pero estaban en, tenían que hacerlo todo, tenían que ser a todo servicio, pero si estaban limpiando los granos, o limpiando el suelo, o haciendo chapati, lo que sea que hicieran, siempre hacían alguna acción, siempre había algo que hacer y eran muy cooperadores, pero siempre eran a todo servicio. Había mucha experiencia de servicio. Nosotros deberíamos tener esta meta en nuestra vida, que durante el día tengo que estar en el recuerdo de Baba y después realizar acciones. Y al realizar acciones, me recuerdo a mí misma. Estoy recordando a Baba, estoy recordando a Baba. Entonces, en el momento final es a quien sea que tú recuerdes en el último momento, ese va a ser tu destino. Entonces, para los momentos finales, ¿cuál va a ser tu pensamiento? Si es tu naturaleza recordar a todo el tiempo, ¿cuáles serán? Entonces nosotros escuchamos de Dadi, de Mama, que cada momento era el último momento. Nosotros no vamos ahora. Uno no sabe cuándo se va a ir, pero todos debemos mantener este pensamiento. Este es mi último pensamiento. Cualquiera que sea el pensamiento entonces que yo tengo, ese va a ser mi destino. Deberíamos recordar todo el tiempo, deberíamos tener ese pensamiento todo el tiempo, que mi recuerdo debería ser en tal medida que cualquiera que sea la situación, ni siquiera nos deberíamos dar cuenta de cuál es la situación porque estamos recordando a Baba. Y eso, con eso uno se cambia. Baba nos dice, en cada mundo ustedes están saldando con recuerdos y yoga. Esto puede suceder en la familia, en cualquier situación. Entonces, tengan entonces una u otra situación, como cualquiera que sea el examen, ustedes tienen que tomarlo. Entonces, piensen en cualquier situación, este es mi examen enfrente de mí. Entonces, yo estoy dando un examen. ¿Y cuál es el pensamiento? Tengo que ser exitosa y segundo, y yo voy a tener una promoción, voy a ir más arriba. ¿Y qué sucede con algunas personas? Puede suceder cualquier situación, y en esa situación, y si estamos pensando, porque pasó esto o porque esta persona, no piensen así. Este es un examen, tengo que pasarlo, tengo que pasar mi examen.
Solo entonces yo voy a tener una promoción. Cada momento en tu intelecto debe estar que este es mi examen y tengo que pasar. No miren a nadie, a ninguna persona. Si alguien dice algo, si estamos escuchando y analizando lo que dice la gente, este dijo esto, el otro lo dijo el otro, lo que sea, esa es su naturaleza, dijo eso, pero como yo lo tomo, como yo lo absorbo, David Gulzar nos decía, si alguien te da sufrimiento, no lo tome, tómalo con felicidad, no crees pensamientos de sufrimiento. Y él está pensando así, hasta lo que sea que piense, pero no lo tomen el sufrimiento. Ustedes deben de tener mucha atención en esto. Lo que sea que sucede y pasó, tenía que pasar, pero ahora en el tiempo presente, este es el tiempo para esfuerzo. A cada momento, esto es un examen y tengo que pasarlo. Baba dice que van a venir tormentas. Tú vas a tener muchas bendiciones y poder. Y tú te vas a hacer poderosa con estas tormentas. Permanece absorto en el amor de Baba y mantén tu meta enfrente de ti. Y lo que sea que pase, yo tengo que estar en el recuerdo de Baba y tengo que avanzar. Este es el poder del recuerdo. Hoy día yo estaba pensando en Baba en ese momento cuando en su forma sacar, cuando estuvo la partición y la situación era muy pesada. Pero nosotros nunca escuchamos de Rama Baba el más pequeño pensamiento como qué va a pasar o algo así. Siempre permanece en el recuerdo de Baba y sentimientos por todos. Entonces, Baba tenía mucha cooperación de todos. Todos pensaban cómo los vamos a proteger, cómo los vamos a mantener a salvo. La situación de ahora también es así, afuera del mundo. Mucho sufrimiento afuera del mundo. Pero ¿qué pensamiento deberemos crear? Que todas las situaciones están ahí para un examen, para que nosotros avancemos y que seamos exitosos. Y este es el plan del drama, de acuerdo al drama, estamos viéndolo, lo que sea que está sucediendo, si no tienes fe en el intelecto, en este tiempo presente, cualquiera que sea la situación, lo que sea que está enfrente de mí en el mundo o donde sea, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que comentar, tenemos que estar estables en el recuerdo de Baba, insacudible, inamovible, de manera que siempre el recuerdo está allí, siempre. Así pasamos con honor. Y también todos los poderes que necesitamos a ese tiempo, los recibimos poderes de Baba. Lo vamos a seguir recordando. Recuerda que tus pensamientos finales te llevan a tu destino. Donde sea que estemos, tenemos que estar en el recuerdo de Baba. Siempre recuerden esto. Vinimos solo y tenemos que irnos solo. Cuando vinimos, teníamos miedo cuando vinimos solo. Cuando vinimos, no sabíamos nada de esto. ¿Qué va a suceder? ¿A dónde nos íbamos a ir? ¿Quiénes van a ser mis padres? ¿Cuál va a ser mi casa? ¿Qué nos están esperando? No. Cuando nosotros no había nada de qué preocuparse,
Entonces, ¿por qué nos preocupamos ahora? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a la región sutil y después al hogar. Y después a la región sutil. Y ese es el camino del alma. Y si viene de nuevo, y vamos a venir a la familia. Si vamos a venir de nuevo a este mundo, vamos a vivir en una buena familia, en una familia de devoción. Yo me pregunto, ¿dónde está David? Baba nos ha dicho, ¿dónde están las David? Pero nosotros sabemos una cosa, están en muy buena familia. Cuando nace un niño en una familia donde hay mucha devoción, acciones caritativas, generalmente muy hermoso medio ambiente, porque esa alma nació allí, porque ellos estaban invocando esa alma. Por eso van a esa familia tan hermosa. Entonces, no nos vamos solos. Pero tenemos que irnos solos. Así tenemos que estar en el recuerdo todo el tiempo, recordar a Baba todo el tiempo. Y vamos a la región sutil y después a nuestro hogar. Mantengan esto en tu mente y entonces realice sus acciones en forma feliz. Y tenemos tan buenos ejemplos dentro de nosotros, David Prakashmani, Mama, todos las Davi. Ellos nos dijeron que ellas dirían, miren a Baba todo el tiempo. Ellas no decían, no, ellas ni siquiera decían, ellas simplemente sonreían y miraban a Baba. Yo amaba eso. Lo que tenemos que hacer es mirar a Baba y sonreír. Si no hay un cuadro en la pieza, pero ¿qué es lo que hacía David? Donde sea que yo voy, yo mantengo en mi cartera un cuadro de Baba todo el tiempo, donde sea que yo haga. Entonces sigan mirando a Baba, practiquen esto, recuerden a Baba con mucho, mucho amor. ¿Y cuál es mi meta? Que mi último respiro deberá ser en el recuerdo de Baba, dejaré mi cuerpo en el recuerdo de Baba y en mi viaje de retorno debería ser con mucha paz y felicidad. Om Shanti. Thank you.